pasó por delante sin poder llegar al remate. Ahora Ronaldinho buscando el contragolpe para el Fútbol Club Barcelona. Ojo que Ronaldinho dentro del área, picado ese balón y consigue el hat-trick. Hecho tres goles fenomenales, pero sobre todo este ahí, ese caño, ese cambio de ritmo, incluso tratando de agarrar y resuelve muy bien. Intentaba amagar con el cambio de ritmo y esa velocidad. Hemos visto ahí que es un jugador potente también y